El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER en San Marcos brindará becas completas a estudiantes que deseen estudiar el bachillerato o básico, gracias al apoyo de USA y Proyectos Puentes. Las inscripciones se cierran el 20 de febrero. Pues quiero compartirles que en el programa del IGER se está trabajando un proyecto que le denominamos Proyecto Puentes, que es en consenso y apoyo con el programa de la USAID, ¿verdad? Este proyecto consiste en becar a estudiantes, ¿verdad?, de 15 a 24 años para los grados o etapas de básico y bachillerato. Ofrecemos el bachillerato en ciencias y letras con orientación en gestión administrativa y contable. El proyecto pues absorbe la cuota de inscripción de los estudiantes, y pues los estudiantes únicamente presentan su expediente para poder ingresar y hacer la inscripción aquí en la coordinación de IGER. Este proyecto pues apoya a estudiantes para estas edades y pues que puedan cursar, digamos, sus etapas de básico o bachillerato y que por alguna razón no cuentan con los medios para poder hacer su inscripción con nosotros. Este proyecto únicamente fue para 5 departamentos: el Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos. Aparte de tener con el requisito de edad, ¿verdad?, de 15 a 24 años, tener, digamos, el interés necesario para poder seguir sus estudios y no retirarse, digamos, a medio año, sino que iniciar con éxito y terminar con éxito su etapa. No tenemos, digamos, algún tipo de personas a los que llegamos, sino que están disponibles para estos jóvenes de 15 a 24 años. Sería el único requisito para poder ingresar a este proyecto. Las becas únicamente estarán vigentes para el ciclo escolar 2018 y el cupo es limitado. Los estudiantes que estudien bachillerato serán beneficiados con un aproximado de 1000 quetzales y los de nivel básico con 496. Imágenes Luis Fuentes, reporta Josué Ardiano.